para nosotros nuevamente un inicio histórico, un inicio de un sueño que quedó en el tiempo, una actividad que representaba lo mejor del departamento de Capua, una actividad que en su momento aglutinaba a las familias capuenses, al sector público, al sector privado, a la sociedad en general. La reactivación de la Expo Itapúa 2023 de parte de todos ustedes va a ser un sueño anhelado y es un objetivo primordial del culmino de este periodo y de esta gestión departamental. Pero no es por una cuestión nada menos de reactivarlo como una simple Expo que vemos a nivel país, sino darle el énfasis, darle todo el esmero y la unión de las fortalezas dentro de lo que Itapúa representa para el país y para el mundo. En experiencia, en estos pocos meses que me tocó desde el cargo, en compañía de muchos amigos, iniciamos un proyecto con mucha ambición. Y hoy, a pesar del corto tiempo de organización, estamos satisfechos de presentar este lanzamiento oficial. Un lanzamiento en el cual inicia la continuidad del progreso del departamento de Capua, en donde el sector académico, el sector comercial, la producción departamental del sector agrícola, agroindustrial, empresas desde pequeñas, medianas y grandes estarán trabajando codo a codo para mostrar lo mejor de Itapúa. Un departamento que es reconocido a nivel internacional por su crisol de razas, por su jerarquía en lo que representa socioeconómicamente a nivel país, poblacionalmente, también siendo uno de los tres mejores departamentos en cantidad poblacional, y así también en producción de interno bruto. El producto interno bruto justamente donde nosotros reconocemos que tenemos lo mejor, pero tenemos mucho más que mostrar. Y esta Expo es justamente la reactivación de la demostración de lo que los itapuenses somos capaces de dar al mundo, de dar al país, y por qué no soñar alguna vez convertirlo en una Expo internacional. Empieza con ese rodaje, rodaje que para nosotros es de suma importancia, que podamos conglomerarnos todos, municipios, autoridades que están al frente de diferentes instituciones públicas, jefes de departamentos, en donde en conjunto con el sector privado, vuelvo a repetir, podamos nosotros reactivar una Expo que no va a ser la misma de antes, va a ser innovadora, con un destaque tecnológico, con un destaque en el sentido de buscar justamente el enlace entre empresarios, la captación de inversiones y el polo de desarrollo, que va a ser fundamental para un futuro y un desarrollo dentro de lo que es el departamento de Itapúa en los próximos años. No buscamos ser una Expo más, buscamos ser, además de la más linda del país, la más productiva en lo que se refiere al sector comercial, al sector de inversiones, dentro del cual el desarrollo del pequeño, mediano y gran empresario, y no solamente a los empresarios va a beneficiar, sino a toda una población. Al buscar justamente estos enlaces, sabemos que creamos una cadena de desarrollo, cadena de desarrollo que va a beneficiar a diferentes sectores vulnerables dentro del departamento, a diferentes sectores que hoy requieren y necesitan un espacio donde mostrar sus productos. Esta será la Expo que cambiará la historia del departamento de Itapúa, pero con ustedes, con el desarrollo y el trabajo que cada uno de ustedes empuña justamente a nivel departamental día a día con su trabajo. Así que de mi parte, dejar que esto sea justamente
a continuación con los videos, una promoción inicial y un desafío que tomemos todos con una bandera justa de mostrar lo que el departamento de Irapuá puede dar al país y al mundo. La finalidad y el objetivo de esta era, más allá del nivel empresarial, la captación de inversiones, tenemos una finalidad y un objetivo filantrópico del cual todos estamos unidos en esta causa. Normalmente tenemos montos y canos que se deben pagar, obviamente por cada estado. De esa manera, lo recaudado en general para lo que es el ensamblaje, el montaje, toda la parte operativa, va a tener justamente un pago correspondiente y el excedente de todo lo recaudado va a ir íntegramente a la Fundación Lazos del Sur, que está presente en este caso por su presidenta, la querida María Liz Hans, justamente la Fundación Lazos del Sur, que está en un proyecto emblemático de la construcción por medio de otras fundaciones, la Fundación justamente EH, en donde la inversión multimillonaria de la estructura hoy nos obliga a nosotros también como sociedad a unirnos y dar también nuestro granito de arena. Es por eso que todo lo excedente a lo recaudado en lo que se refiere, Dios mediante puede ser de gran cantidad, va a ser donado a la fundación para la continuación y la adquisición de diferentes máquinas o insumos que requieran desde el hospital oncológico